Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con este álbum tan colorido, con tantos detalles, porque esta personita que me lo pidió lo quería así, para una chica muy muy alegre, lo quería rojo, con mucho mucho color y muchos detalles en la portada, con además muchos muchos colores vivos. Y en esta oportunidad, en el vídeo anterior hicimos todo partido de cero, es decir, hicimos el álbum desde cartón, con tela y un poquito de papel y cartulina básica blanca, que hemos hecho toda la encuadernación. La encuadernación ha sido en espina, es un tipo de encuadernación que me pidieron y bueno, ya la había hecho yo hace mucho tiempo atrás en el canal, pero la verdad que he tenido un montón de tiempo sin explicarla, así que bueno, me dediqué a explicarla en este álbum de una manera muy sencilla y muy muy rápida. Y ahora vamos a hacer lo que es el reforzado de esta encuadernación, que lo voy a hacer con hilo de yute. Estos hilos de yute yo lo compro así por rollo y lo compro en bazares chinos o lo compro en AliExpress. Muy muy económico, además rinde muchísimo porque viene muchos muchos metros y cuesta muy poquitito dinero. Y en esta oportunidad la voy a hacer diferente. Yo siempre perforo lo que es el lomo con Edgelette para poder meter el hilo de yute, pero en esta oportunidad voy a hacerlo mucho más fácil porque se me ocurrió que hay muchas personas que no tienen perforadora o Edgelette y es una opción, una manera de hacerlo más fácil. Y simplemente, como ven en el vídeo, lo que estoy haciendo es darle vueltas a cada una de las hojas, entre cada una de las hojas. Como es una encuadernación en espina, me lo va a permitir, me va a dejar un espacio entre cartulina y cartulina, y simplemente lo que estoy haciendo es eso, darle vueltas una tras otra a través del lomo. No tiene ninguna complicación, muy muy fácil. Yo lo he hecho muy rapidito, por lo tanto ahora lo que haré es presionar bastante para que me quede tenso el hilo de yute. Como ven, queda muy muy tenso. Además que este hilo de yute refuerza un montón porque es muy difícil de que se rompa, y es así de sencillo. Corto y hago un nudo bastante fuerte, intentando que sea muy fuerte, y lo refuerzo con silicón caliente y le hago un nudo. En esta oportunidad lo voy a hacer en el medio, siempre lo hago en la parte de arriba porque quiero cambiar un poquito mi estilo. Es mi estilo, pero hacerlo un poco diferente para que también tengan otras opciones. Y listo, este es el refuerzo de la encuadernación. Como ven, es muy muy sencillo, nadie tiene excusa de no hacerlo. Y además, no solo queda precioso el lomo, me encanta el hilo de yute con el efecto así moderno, como unir, saben que me gusta mucho unir lo moderno con colorines, con así un poco de yute y este material, porque se ve muy sofisticado y además me le da un toque más cálido, que me gusta mucho. Para hacerle algún adorno en el lacito, para que no quede así tan 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 sencillito, le voy a colocar un tab de madera, que también lo compro en AliExpress. Y lo que estoy haciendo aquí es como cortándolo sobre que sobra de hilito, que queda como una pelucita en el hilo, para que quede más más bonito. Estos son unos tabs de madera que son súper útiles porque, además de ser bastante baratitos, son muy, muy baratitos, vienen un montón. Yo los compré en una tienda de AliExpress y vienen unos 50 y funcionan perfectamente para decorar, para darle así algún toque especial a los álbumes. A mí me gusta mucho agregar madera en los álbumes y los hago. Y así ha quedado todo lo que sería nuestro álbum como la base, que sería la portada, que bueno, la verdad le hemos puesto bastantes detalles porque ellos querían que tuvieran estas frases y además que tuviera flores, que tuviera colorines, que fuera el nombre de la chica, que se llama Nijet. Y ahora vamos a empezar a decorar. La decoración, como les dije en el vídeo anterior, la voy a hacer con la colección de Lemoncraft, que me encanta, me parece súper bonita. Y la voy a combinar con algunos papeles un poquito más vivos para intentar ampliar esta colección, ya que esta colección viene de 6 papeles a doble cara, es decir, 12 motivos, pero vienen 6 papeles nada más. Entonces, para hacer un álbum mediano como este, de mediano a grande, porque le caben bastantes fotos a este álbum,
esta colección se nos va a quedar un poco corta. Es verdad que esta colección de Linen Craft viene dos colecciones separadas, es decir, viene una colección con más detalles, con flores, con blondas y imágenes más elaboradas que vienen de 6 papeles, que es la que yo he comprado, y después viene otra parte que te dan la opción a comprarla, que son 6 papeles más, pero son diseños un poco más lisos. Y entonces, claro, si compramos las dos colecciones haríamos 12 papeles a doble cara y sí nos alcanzaría. Yo solo he comprado la más elaborada, una sola colección, para poder combinarla con mis papeles de 180, mis colecciones de 180 papeles, que son un papel más finito, pero la verdad que es una manera que yo he encontrado bastante, bastante fácil de ahorrar dinero para poder disminuir costos. Y además me parece que es una cosa muy útil, porque luego tenemos estas colecciones que nunca utilizamos y así yo les doy mucho, mucho provecho. Yo he realizado con Fimo, que es esta pasta, unas letras para colocar el nombre de Nietzsche. También he hecho algunas cositas para el álbum de bebé del reto de scrapero entre NM y yo, que lo tenemos muy pronto. Yo solo estoy esperando que ella se recupere, pero ya lo tengo casi listo, está prácticamente ya grabado todo. Y pues he hecho ahí, les he mostrado unas pequeñas piececitas que también he hecho con unos moldecitos que he comprado. Y hice estas letritas, aproveché para hacer estas letritas de su nombre, Níger, en fimo rojo. Es verdad que también se puede hacer el fimo, se puede hacer la pasta con casera, siendo casera. Hay muchísimas recetas en la web, miles y miles. Yo la intenté hacer alguna vez, me salió bastante bien, pero bueno, ya la gasté. Y compré fimo porque lo encontré muy baratito y bueno, y no lo tenía nunca utilizado y me animé. Así que nada. Para la primera hoja vamos a hacer un desplegable. Y vamos a necesitar una cartulina blanca de 30 x 15 centímetros. Esta cartulina blanca de 30 x 15 centímetros la vamos a plegar a los 5, a los 8, a los 11 y a los 14 centímetros. Es decir, cada 3 centímetros vamos a plegar, a hacer un pliegue en esta cartulina. Y nos tiene que quedar algo así. Cuando la doblemos, vamos a plegar muy bien cada uno de los pliegues hacia adelante y hacia atrás. Y con una fajita de papel de la misma cartulina, más larga, de unos 20 centímetros por 4 centímetros de ancho aproximadamente, no tiene que ser exacto, la vamos a pegar en el primer pliegue. Yo le voy a hacer de una vez el agujerito que le hago, a mí me gusta hacerle agujeritos grandes, ya lo saben, para tirar. Ahí colocaré una cinta, un trocito de tela y ahí tiraré para que el desplegable pueda avanzar. Esta fajita, que será de unos 4 centímetros, 3-4 centímetros, la voy a plegar y pegar solo en el primer pliegue. Pegaré en el primer pliegue y luego daré la vuelta al desplegable y plegaré el sobrante. Este sobrante que me quede, que serán unas solapitas pequeñitas de unos 2 centímetros, no importa el tamaño de esta cartulina, porque la verdad eso va por detrás, no pasa nada si es más ancha. Es en el único punto donde yo voy a agregar pegamento. En ningún otro lugar, solo allí. En la parte de atrás quedará totalmente despegada y irá pegada al álbum solo por estas dos solapitas. Y la coloco en el lugar donde yo quiero que vaya. Importante que sea un pegamento fuerte, no vale cinta doble cara. Y dejo que se seque, no lo muevo, porque si no corro el riesgo de que se me despegue. Y ahora cortaré 4 cartulinas de 15 por 10 centímetros y las iré pegando en cada uno de los espacios que me quedan plegados. Me va a quedar 3 centímetros entre cada pliegue, pues en ese espacio voy a aplicar pegamento y voy a pegar mi cartulina pequeñita de 10 por 15 centímetros.
teniendo mucho cuidado de respetar el pliegue. Es decir, no voy a aplicar pegamento sobre el plegado, sino que unos 2 milímetros por debajo de este plegado para que mi desplegable ruede con facilidad. La primera vez que yo hice un desplegable fue un desastre, tengo que aceptarlo. La verdad me costó un montón cogerle el truco, pero la verdad que ya al segundo, cuando ya vi los errores, cuando ya vi que no me cuadraba bien por esto o que noté por qué no me funcionaba, que fue el primero, ya el segundo fue un éxito. Así que si a la primera no le sale, no pasa nada, que el segundo intento seguro que le sale perfectamente. Y ahora lo que haré será colocar un trocito de cartulina decorada del diseño que yo quiera. Yo he escogido estos de aquí para decorar un poquito lo que sería la cartulina blanca y darle un poco de color. Y saben que esta técnica me encanta, de hecho yo creo que soy la única que la realiza. En vez de utilizar cinta, yo corto trocitos de tela que me salen muy baratitos en AliExpress y corto trocitos para hacer la simulación de la cinta. ¿Por qué? Bueno, primero lo hice porque muchas me decían que en sus países no había cinta, no había blonda, no había puntillita o encaje, y entonces pues a mí me daba mucha pena y yo siempre intento buscar algún tip para que puedan ahorrar, para que puedan además también hacerlo todas, porque entiendo perfectamente que no en todos los sitios hay de todo, y de este trocito de tela, y es que ya no lo hago solo por ahorrar, es que me encanta el efecto que da la tela en vez de la cinta, porque queda así como más espeluzadito y me gusta un montón. Y además así combino perfectamente las texturas de la cinta con los colores del papel. Y ahora lo que haré será unas ventanas, que serán unas ventanas desordenadas, desorganizadas. Esta técnica es la primera vez que la hago, siempre coloco las ventanas muy organizadas. Y corté cartulina blanca y les hice una especie de plegado para hacer una solapita en la parte de abajo de 2 centímetros. Y lo que voy a hacer es colocarla de manera aleatoria. Voy a poner una en una esquina, otra más abajo, otra un poco así que se vean todas superpuestas, que no sea algo muy ordenado. A la de abajo y a la de arriba, primero pego una cinta para poder hacer el cerrado con un lazo. Mido bien para que me queden perfectamente alineadas. Y con un poquito de silicón caliente, un puntito nada más, pego la cinta. Ya verán qué bonito se ve al final. Y lo que hago es pegar la siguiente solapita en la parte de arriba para tapar la unión de la cinta. Por eso es importante colocar primero la cinta. Muchas veces se me olvida y bueno, no pasa nada, se abre un agujerito con la plegadora y se mete la cinta sin ningún problema. Y para la última, la cuarta, la voy a colocar en la parte de abajo. Como ven, la de la derecha la he colocado hacia la esquina superior y esta la voy a colocar hacia la esquina inferior. Y ya lo que hago es colocar trocitos de cartulina un centímetro menor para que me quede un bordecito blanco alrededor. Se ve mucho más bonito. Y le troquelo los bordes con una perforadora. Puede ser cualquier perforadora, si no tienen perforadoras no pasa nada, lo pueden dejar recto. Y si las tienen, pues yo les recomiendo mucho esta, que es la Scablock, que son las típicas que utilizamos. Las venden en las tiendas de manualidades. Y para tapar todo lo que son las ventanas, como la solapita de la ventana, agrego cartulina para tapar todo esto. Como ven, se ve súper bonito. A mí me encanta el efecto de ahora estas ventanas así todas desorganizadas. Hace un efecto como desorganizado, pero me gusta mucho. Y ya el lacito queda precioso. Y ya terminamos el vídeo de hoy de decoración, pero no se preocupen porque para la semana que viene ya hacemos más decoración, más desplegables, más ventanitas, más cosas y les muestro más del interior de este álbum que me ha gustado mucho y la verdad que ha sido un placer compartirlo.
Les mando un beso muy, 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 muy grande. Y ya muy, muy pronto, espero que el jueves pueda subir el siguiente vídeo para ir más rapidito, porque tengo muchos proyectos para verano, muy divertidos y con mucho, mucho, mucho calorcito de verano. Les mando un beso muy, muy, muy grande. ¡Adiós!